Hola, legionarios de la Legión Chavorruca, soy Seiwen y hoy estamos aquí para hablar de uno de los personajes más intrigantes y letales del universo Marvel, Black Widow, o como la conocemos en español, Viuda Negra. A lo largo de los años, esta espía rusa ha cautivado a los fanáticos tanto en los cómics como en la gran pantalla. Pero hoy nos centraremos en sus aventuras en las viñetas. Vamos a sumergirnos en los 5 mejores cómics de Black Widow que debes leer si eres fan de esta asesina rusa con un corazón de oro. Así que prepárense para una emocionante exploración de sus historias más impactantes. 1. Black Widow, los delicados hilos de la telaraña. Este cómic, escrito por Marjorie Liu e ilustrado por Daniel Acuña, presenta una emocionante trama centrada en Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow. La historia comienza cuando Natasha se encuentra en una misión de espionaje internacional que la lleva a descubrir una conspiración mortal que podría tener graves consecuencias para el mundo. A medida que profundiza en esta trama intrincada, Natasha se ve obligada a enfrentar no solo a enemigos mortales, sino también a su propio pasado turbio. Las líneas entre el bien y el mal se difuminan, y Natasha debe confiar en su ingenio, sus habilidades letales y su instinto para sobrevivir. El cómic Black Widow, Los delicados hilos de la telaraña se destaca por su emocionante narrativa de espionaje, giros inesperados y una representación fascinante del personaje de Viuda Negra. Además, el arte de Daniel Acuña complementa perfectamente la historia, brindando escenas de acción visualmente impactantes. 2. Black Widow, No Más Secretos. No Más Secretos es una miniserie de 4 números que presenta a Natasha Romanoff, alias Black Widow, en una de sus aventuras más intrigantes. Escrito por Devin Grayson y Greg Rake, este cómic profundiza en el pasado misterioso de Black Widow y la enfrenta a algunos de sus antiguos enemigos y aliados. La trama comienza cuando Natasha recibe información sobre una serie de asesinatos que parecen estar conectados a su pasado en la KGB. A medida que investiga estos crímenes, se ve envuelta en una conspiración que la lleva a cuestionar su propia identidad y su historia. El cómic no solo presenta emocionantes escenas de acción y espionaje, sino que también explora el conflicto interno de Natasha mientras lucha por reconciliar su pasado oscuro con su deseo de redimirse y vivir una vida mejor. El arte, a cargo de J.G. Jones y Scott Hampton, captura la esencia de Black Widow y ofrece viñetas visualmente impactantes que complementan la narrativa. No Más Secretos es una parte esencial de la historia de Black Widow y arroja luz sobre su compleja personalidad y su lucha por la redención. Es una lectura imprescindible para los fanáticos del personaje y para quienes disfrutan de historias de espionaje y superhéroes con profundidad emocional. 3. Marvel Knights Black Widow, Witsy Witsy Araña. Este cómic, escrito por Greg Rake e ilustrado por Igor Corday, es una parte integral de la serie Marvel Knights y se centra en Natasha Romanoff, alias Black Widow. La trama se desarrolla en medio de una trama de espionaje, intriga y acción que se ajusta perfectamente al estilo del personaje. En Witsy Witsy Araña, Natasha Romanoff se encuentra en una situación peligrosa cuando es capturada y encarcelada en la Balsa, una prisión de alta seguridad para supervillanos. Su misión inicial en la prisión es interrogar a uno de los prisioneros, pero las cosas rápidamente se complican cuando se desencadena una crisis. La historia presenta una narrativa intensa y una exploración profunda del personaje de Black Widow. Natasha debe enfrentarse a sus propios demonios mientras lidia con situaciones extremadamente peligrosas dentro de la prisión. Además, su astucia y habilidades de combate se ponen a prueba al límite. El arte de Igor Corday complementa la historia con su estilo único, que encaja bien con la atmósfera sombría y misteriosa de la trama. A lo largo de esta historia, los lectores pueden esperar giros inesperados, una intriga bien construida y una visión más profunda de Black Widow como una superheroína compleja y resiliente. Este cómic forma parte de la serie Marvel Knights que se destacó por llevar a personajes como Black Widow a nuevas alturas y explorar sus aspectos más oscuros y humanos. 4. Black Widow, Homecoming, Hogar Dulce Hogar. Hogar Dulce Hogar es una miniserie de cómics que forma parte de la serie de Black Widow. Escrita por Richard K. Morgan e ilustrada por Bill Sienkiewicz, esta historia ofrece una visión única y profunda del personaje de Natasha Romanoff. La trama se desarrolla en una etapa en la que Natasha ha decidido retirarse del mundo del espionaje y tratar de llevar una vida normal. Se establece en San Francisco y cambia su identidad para vivir bajo el nombre de Nancy Rusman. Natasha se convierte en una ama de casa y parece disfrutar de la tranquilidad de su nueva vida. Sin embargo, su retiro se ve amenazado cuando un grupo de criminales trata de reclutarla para una misión. A medida que profundiza en la trama, Natasha descubre secretos oscuros que la llevarán de regreso a su pasado como Black Widow.
Lo que destaca en esta historia es la exploración del personaje de Natasha como una mujer con una historia de traumas y decisiones difíciles. La narrativa es madura y a menudo sombría, mostrando las luchas internas y externas de Natasha mientras intenta reconciliar su vida pasada con su deseo de una vida normal. El arte de Bill Sienkiewicz complementa perfectamente la narrativa, creando una atmósfera única que se adapta al tono oscuro de la historia. A medida que avanza la trama, Natasha se ve arrastrada de nuevo al mundo del espionaje y la acción, lo que resulta en secuencias de combate intensas y momentos de revelación que cambian su vida para siempre. Hogar Dulce Hogar es una miniserie que ha sido elogiada por su enfoque en la construcción del personaje de Black Widow y su narrativa reflexiva. Ofrece una visión más profunda y compleja de uno de los personajes más intrigantes del universo Marvel. 5. Black Widow, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una miniserie de cómics que se centra en Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow. Escrito por Marjorie Liu e ilustrado por Daniel Acuña, este cómic ofrece una aventura emocionante y llena de acción protagonizada por uno de los personajes más icónicos de Marvel. La historia comienza cuando Natasha recibe información sobre una organización criminal secreta llamada El Nombre de la Rosa. Esta organización está involucrada en operaciones ilegales y, lo que es peor, parece conocer detalles de su pasado que Natasha creía enterrados. Natasha decide infiltrarse en El Nombre de la Rosa para descubrir la verdad detrás de esta misteriosa organización y, al hacerlo, se embarca en una misión peligrosa que la llevará a enfrentarse a un enemigo formidable. Lo que distingue a esta historia es la complejidad de la trama y la exploración de los aspectos más oscuros y secretos del pasado de Black Widow. A medida que avanza la narrativa, se descubren conexiones sorprendentes y revelaciones impactantes sobre su historia personal y su participación en operaciones encubiertas. El arte de Daniel Acuña en este cómic es visualmente impresionante y agrega profundidad a la trama. Las secuencias de acción están bien coreografiadas y muestran la destreza de Black Widow en el combate. El Nombre de la Rosa es una historia que equilibra hábilmente la acción y el desarrollo del personaje. Natasha Romanoff se muestra como una heroína valiente pero también como un ser humano con cicatrices y secretos que la persiguen. La historia ofrece una visión única de uno de los personajes más complejos de Marvel. Y ahí lo tienen, Legionarios, los 5 mejores cómics de Black Widow que no pueden perderse. Desde intrincadas tramas de espionaje hasta profundas exploraciones de su carácter, estas historias capturan la esencia de la Viuda Negra de maneras fascinantes. Si eres fan de Black Widow o simplemente amas las historias de espías y acción, asegúrate de agregar estos cómics a tu lista de lectura. Y recuerda, la Legión somos todos.